¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos a partir de este momento a transitar PPR, primer plano recargado. 3 meses de programa, ¿sí? Como lo decíamos también la semana anterior, con grandes invitados, con grandes debates que se han dado aquí en nuestro espacio. La idea es esta, compartir con todos ustedes la opinión de ustedes, la opinión nuestra, el intercambio con nuestros invitados sobre los temas de actualidad, no solo de la región oeste, sino también de la provincia de Buenos Aires y por qué no, de nuestro país. Presentamos a nuestros compañeros de trabajo. Están bien, muy atareados, uno con la tecnología como siempre. Un día me vas a mostrar en qué andás, porque ya estoy pensando mal. No, o bien, no sé cómo decirlo. Cámara, ¿eh? No, ponelo en cámara, estoy buscando. Ahí no se ve, se ve. No, acá. ¿Qué hay? Todo texto. Ojo con Tinder, ¿eh? No. Ojo con Tinder. No, sí, no estoy en Tinder. Nada. Bueno, ¿todo bien, Pedro? ¿Cómo andás? ¿Pasaste bien tu cumpleaños la semana pasada? Sí, todo muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, un hombre de pocas palabras, Pedro, pero concreto. Conciso, pero preciso, que es importante. Bien, todo muy bien. El color azul te sienta bien. Bueno, gracias. Sí. Pero una mujer también de pocas palabras. ¿Pasa algo? Se pone nerviosa cuando lo trata de acercar, de generar un vínculo, un acercamiento. Me quedé pensando. Andrés, ¿todo bien? ¿Sí? ¿La semana bien? ¿Pasa algo acá en el panel, en el estudio que no sabemos? No, hoy no está ese vínculo, esa magia, ¿no? Sí. Pregunto si pasa algo acá que no sabemos todos. Con respecto a qué. Porque cada vez que viene la señorita le dice algo. Bueno, es porque es muy galante. Ah, bueno. Sí, a mí me pasan muchas cosas con Mariela, que después las voy a decir en privado. Bueno, una semana complicada, sí, para la política, vergonzoso, lapidario, las imágenes que compartíamos ya hace algunos días, que sigue siendo motivo de polémica, no tan polémica, de opiniones con respecto a lo de José López. Sí, no sé, yo no sale de mi cabeza, alguien de la producción creo que lo dijo, o alguna persona con la que hablé del tema, fíjate que en la misma semana está poniendo el foco de que el Papa Francisco no había aceptado el subsidio de Mauricio Macri, sale, o sea, digo, creo que hay un entramado de notas. ¿Crees en las teorías conspirativas? No. Creo que hay notas que se tienen hoy, que nosotros no las conocemos, y que van saliendo, según el momento. Le buscan el momento en que salga. Ah, bueno, eso siempre pasó. Sí. ¿O crees que esto es algo de eso? No lo puedo asegurar, pero creo que Durán Bárbaro no es ningún paquete, un tipo que científicamente logra que Macri sea presidente de la nación. Bueno, no fue por encontrado cariño. En José López alguien que se quiere inmolar entonces en favor de la causa, de acuerdo a esa interpretación. Porque yo creo que sabían más de López, sabían todo lo que estaba haciendo, estaban buscando el momento en cuándo engancharlo o cómo darlo a conocer. Pedro, pon las caras aquí no comparto tanto, porque no creo que le van a llamar y le decir, bueno, arranca el coche y a las 3, a las 6 de la mañana estacionate acá y tirá los bolsos por acá. Yo creo que más que lo engancharon, estas casualidades que pasan, que aparentemente una persona llamó porque escuchó los ruidos, lo vio ahí un vecino al 911, seguramente se dará a conocer el llamado del 911. Yo estoy de acuerdo con vos, Pedro Danilo, pero creo que no es que lo enganchan de ¿dónde está ese vecino? Por eso, yo creo que salieron todos los nombres menos los del vecino. Digo, bueno, pero hizo declaraciones, ¿eh? hizo declaraciones en algún canal de televisión el día de la detención de López. Yo estoy de acuerdo con Pedro en eso, que no le dijeron, bueno, voy a agarrar el auto, ponerlo en marcha. Estoy de acuerdo en eso. Creo que ya sabían lo que estaba haciendo José López. Bueno, y ahora era el momento. Bueno. Nos vamos a ocupar en el siguiente bloque de un tema con un especialista, ¿no? El tema de los secuestros extorsivos, que lamentablemente siguen creciendo en la provincia de Buenos Aires. El 73% de los casos, de acuerdo a las estadísticas del último año, se registran en la provincia de Buenos Aires. Y en el Departamento Judicial Morón, en nuestra región, por supuesto, el 37% de los casos se registran en Morón, Ituzaingó, Hurlingham y Merlo. ¿Sí? Estos 4 municipios que conforman el Departamento Judicial Morón. Vamos a ocupar de este tema con un especialista, decíamos, con el fiscal federal, recientemente nombrado en la unidad especializada en secuestros extorsivos, Santiago Markevich, que además es vecino de Ituzaingó. Tuvo la gentileza de acceder a la invitación, asumió hace muy poquitos días, 10 días exactamente, y ya en el próximo bloque charlará con nosotros. ¿Vamos a los auspicios? Vamos. ¿O hay algo por decir? No. Nada. Vamos a los auspicios y luego comenzamos el programa de esta noche. Exhaust guard before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava. I'm sure you'll baffle them good.
Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario, firme junto al pueblo. Empresa Línea 216, la empresa que hace de su servicio una pasión. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, Aedo. Municipalidad de La Matanza. Matanza avanza. Bueno, bien, regresamos de la pausa y como lo habíamos prometido, ya está aquí charlando con nosotros Santiago Markevich. Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? Bien. Bueno, felicitaciones por el cargo que recientemente fue nombrado. ¿Lo debemos felicitar o acompañarlo en el sentimiento por la responsabilidad que significa y por el tema tan sensible entre ellos, los secuestros extorsivos? Sí, yo estoy contento, así que sí. Es un desafío lindo y mucho trabajo, pero bueno, un compromiso con la gente y con el trabajo del Ministerio Público y con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia, así que estoy contento. Bien, bueno, ¿cuál es el objetivo central que persigue la unidad fiscal? El delito del secuestro extorsivo es investigado por los fiscales federales en todo el país y lo que hizo la Procuración General de la Nación es crear una unidad fiscal especializada en secuestro extorsivo para, entre otras tareas, asistir a los fiscales federales de todo el país que tengan que intervenir en caso de secuestro. Además, otra función de la unidad es reunir la información de los distintos casos que ocurren en diferentes jurisdicciones y tratar de vincular distintas bandas que intervienen en los hechos, que a veces los fiscales, trabajando cada uno en su jurisdicción, no tienen conocimiento de los hechos de otro fiscal. Uh-huh. Además, coordinar y articular el trabajo de los fiscales con los demás organismos del Estado que pueden tener alguna intervención, como las fuerzas policiales o los organismos encargados de las interceptaciones de los teléfonos, las comunicaciones telefónicas, o las empresas privadas que a veces tienen que aportar algún dato que es útil a la investigación en estos casos puntuales, que puede ser las empresas telefónicas o alguna otra empresa que tenga cámaras de seguridad, o los municipios que a veces también tienen cámaras de monitoreo, sí, y centrales de monitoreo, que son todas herramientas útiles en la investigación. Que a veces los fiscales en la inmediatez y en la cantidad de hechos que tienen que trabajar les puede demorar la investigación y un poco la unidad esta va a tratar de coordinar toda esa información. Ahora, el fiscal sos vos, pero ¿cuánta gente a cargo tenés? Porque el tema está muy caliente y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, me parece a mí, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que el fiscal, esta unidad que está a mi cargo, va a asistir a los fiscales federales de las distintas jurisdicciones que tengan que intervenir en caso de secuestro. No es que esta unidad va a absorber los secuestros extorsivos de todo el país. Por ejemplo, el fiscal federal de Morón tiene un caso de secuestro y puede pedir la colaboración de esta unidad. El fiscal federal de San Isidro, Loma de Zamora, La Plata, Corrientes o Neuquén, Mendoza, cualquier lugar, sí, del país. Sí.
Con lo cual la unidad va a asistir a los fiscales que tienen su equipo de trabajo y esta unidad le va a aportar un valor agregado a la investigación con los recursos que tiene la Procuración General de la Nación y con la especialidad que va a tener esta unidad dedicándose exclusivamente a este tema. ¿El aporte fundamentalmente qué es? ¿Inteligencia? No. Los aportes pueden ser recursos humanos para trabajar en la fiscalía, de gente que se va a dedicar solamente a investigar este delito, con lo cual va a tener una especialización en la materia. Puede ser facilitarle herramientas de la Procuración, o sea, para este delito específico la unidad va a tratar de articular con la Procuración General de la Nación, que tiene una dirección de análisis criminal, tiene una dirección de orientación a las víctimas, tiene una dirección de tecnología aplicada a la investigación, distintos organismos dentro de la Procuración que esta unidad va a tener que hacer un poco el nexo y la coordinación. Y lo que estamos buscando es darle un valor agregado a la investigación desde esta tarea de coordinar, que les decía recién, con otros organismos, que pueden ser los municipios, pueden ser las distintas empresas que aportan información en estos casos, teniendo una relación más fluida con las empresas y un contacto más directo, que al fiscal no le demore un dato útil en la investigación porque necesita a veces el teléfono de contacto o la persona con la que tenía que hablar. Desde hace años, sobre todo en los últimos meses, la zona oeste, el corredor de la autopista del oeste, se ha convertido en una zona caliente en materia de secuestros extorsivos express, o la modalidad esta de soltarlos en pocas horas. Uh-huh. Usted es vecino del oeste, ¿cree que puede ayudar, que usted conozca bien la zona, como para aportar con los fiscales federales de Morón, o todavía no han solicitado su ayuda en Morón? Sí, conocer el lugar siempre ayuda. Yo aparte trabajé muchos años en la Fiscalía Federal de Morón. Exacto. Y los fiscales federales de Morón también están trabajando hace rato y conocen bastante la jurisdicción. Así que a mí me ayuda porque siempre conocer el lugar te permite aportar algo más. Pero creo que los fiscales de la jurisdicción conocen muy bien la zona también. Bien, esta Fiscalía Especial especializada en secuestro extorsivo fue creada por la Procuradora General de la Nación, Gilles Carbó, y teniendo en cuenta además que sobre la totalidad de secuestros extorsivos que se han registrado en el último año, el 73% se registró en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto habla a las claras de cómo se vive en la provincia, pero puntualmente también en el conurbano. Y como decía Pedro, en el corredor oeste, también de acuerdo a las estadísticas que marcan el último año, el 37% de los secuestros se ha dado en el departamento judicial Morón, zona oeste muy caliente. A partir de ahora, las estadísticas y a partir de los casos que se den, y ojalá que muy pocos, las va a crear usted. ¿Es así? Sí, un poco también cuando les hablaba de las funciones de esta unidad es reunir la información y crear el mapa del delito en base a la información que aportan las fiscalías, que va a ser la información más fiel y más real de la cantidad de hechos que ocurren. Algunas estadísticas están hechas sobre datos policiales, otras sobre datos en los que se ordenaron intervenciones telefónicas. En realidad todos los casos van a ser de conocimiento de los fiscales, así que teniendo acceso a la información que puedan aportar cada uno de los fiscales, vamos a tener el panorama real y la estadística real y en base a ese análisis del mapa del delito poder hacer un análisis predictivo del delito, poder aportar a los distintos órganos del Estado cuáles serían las zonas más conflictivas, las zonas más calientes en materia de secuestro y tomar medidas de prevención o medidas también de investigación de estos casos. Bien, y si hablamos de la zona oeste, hace pocos días nomás, hace horas prácticamente, tuvo una reunión con vecinos de Ituzaingó, preocupados por esta situación, y Parque del Bar es una zona muy afectada, que pertenece al municipio de Ituzaingó, afectada por los secuestros. Los vecinos fueron, es un blanco que están eligiendo estas bandas que trabajan con, digo, trabajan, ¿no? Ya uso el léxico tumbero, como lo dicen muchos delincuentes, pero actúan en esta zona del Elbar o de Ituzaingó, que pertenece al corredor oeste. Sí, es una zona donde se verifican muchos casos, también en general, la zona oeste, en distintos lugares, uh-huh. Si uno ve el mapa de los puntos más críticos, hay distintas zonas residenciales y de que tienen muchos casos, pero se va moviendo, el delito no... Hay muchos casos en Parque del Bar, pero en otros lugares también del conurbano, de distintos municipios y en jurisdicciones vecinas también, en Loma de Zamora también hay muchos casos, últimamente en la zona de la jurisdicción de Loma de Zamora, así que
fue útil la charla con los vecinos, porque también acercarse un poco a los vecinos y que puedan charlar y acercarse al fiscal. No es muy usual, ¿no? Que un juez, un fiscal en este caso, charle con vecinos, dé la cara, porque seguramente ante la incertidumbre, el miedo, el temor, el pánico por parte de la gente, que alguien de la justicia vaya y cara a cara dé las explicaciones que tenga que dar. Sí, a mí me gusta charlar con los vecinos y escuchar el problema y estar en el territorio. Con el fiscal federal de Morón, con Sebastián Basso, lo hicimos en varias ocasiones, así que la verdad que lo hacemos con naturalidad, no por otra cosa. ¿Usted qué tiene para aportar en este tipo de charlas? Porque no sé si le da un consejo, le cuenta estadísticas, me interesaría saber qué es puntualmente, obviamente los vecinos quieren ser escuchados, ¿no? Pero ¿cuál es su aporte puntual? Son las dos cosas, los vecinos quieren ser escuchados, algunas dudas se las podemos evacuar, a veces necesitan saber qué hace el fiscal federal en un... cuál es la función, cómo actúa con otros organismos del Estado, qué responsabilidad tiene el fiscal en una causa penal, en este delito en particular. Hay veces que hay que aclarar que no es tarea del fiscal a veces hacer el plan de seguridad de un distrito, porque puede aportar algo, pero no es la función específica nuestra, que tiene que ver más que nada con el impulso de la acción penal y sí interactuar con los demás organismos de la sociedad, defender sobre todo los intereses de la sociedad. Esa es nuestra tarea. Nuestro mandato constitucional es ese, y velar por la legalidad en el proceso y avanzar en el impulso de la acción penal hasta reunir las pruebas para identificar el autor de un hecho ilícito y después llevarlo a juicio con una acusación. Básicamente esa es la tarea. Nosotros tal vez hablamos con los vecinos desde otro ángulo que tiene que ver más para hacer las notas, y percibimos, por lo menos en mi caso, que se quejan no confían en la policía bonaerense. Su tarea también es explicarle que no todos los policías son iguales, con quién se rodea usted para trabajar. Sí, a veces es un tema que los vecinos plantean, y nosotros les aclaramos que en realidad hay policías que se equivocan y hay otros que trabajan con mucha vocación, y particularmente en este caso a nosotros nos toca trabajar con policías de investigaciones que dependen de las DDI, y dentro de las DDI del gabinete de secuestro extorsivo, y es gente que está con mucho compromiso con el trabajo y trabaja en equipo con la Fiscalía Federal normalmente, con mucha coordinación, con mucho diálogo. Estos casos a veces se dan en horas de madrugada y donde el fiscal y el secretario de la Fiscalía tienen un diálogo permanente con el personal de investigaciones de las DDI, y realmente ponen mucho esfuerzo, mucha dedicación personal, y le ponen hasta un plus que a veces la institución no les puede dar o no se las da por distintos motivos, y ellos ponen desde sus recursos personales. La verdad que hay una dedicación y una vocación de trabajo de la policía de la provincia y también de la Policía Federal, que son grupos especializados en este delito. Y bueno, como en todos casos hay... Trasciende más los casos de los policías corruptos, sí, y hay muchos más donde actúan bien, pero... Esa imagen que se da. Hay que destacar que hay muchos que trabajan bien y a veces no salen, pero realmente en estos casos, ahora, las mismas víctimas de estos casos reconocen el trabajo de la policía generalmente. Desde que asumió María Eugenia Vidal, hay 762 policías bonaerenses despedidos, exonerados. No lo sabía. Sí, digo, parte de eso deben estar metido en todo esto de pelote, porque son profesionales los trabajos que hacen, ¿no? No lo puedo afirmar, no tengo idea. Usted en el 2003 participó, investigó casos que fueron tapa de diario, que los medios de comunicación se ocuparon largamente, el caso del papá de Leo Estrada, jugador de fútbol de River en ese momento, también el caso de una chica que era la hija de un levantador de juego, y también el caso de un muchacho que le amputaron el dedo, a la chica también, ¿no? También como prueba de vida. Una muestra de cómo actuaban las bandas en aquel momento. Uh-huh. Había cierta organización, tenían cierta logística. Hoy se mueven distintos, son como, no sé si el término es válido, pero más improvisadas las bandas y al voleo salen a hacer este tipo de delitos. Sí, en el 2003. En ese momento la Procuración estaba a cargo del doctor Becerra, y fue cuando se modificó el Código Procesal y la investigación del secuestro extorsivo pasó a cargo de los fiscales federales como está ahora vigente. Sí. En ese momento la Procuración, acompañando la reforma del Código Procesal, creó una unidad como la que existe ahora a mi cargo, donde yo fui secretario desde el inicio de la creación de esa unidad,
y nos tocó acompañarle el trabajo de los fiscales también asistiendo en este tipo de casos. Y la realidad, por la situación del país, la realidad de cómo el delito empezó a incrementar, era distinta a lo que tenemos ahora. Había bandas que hacían hacían secuestros extorsivos de 30 o 40 días de privación de libertad de las víctimas, donde el rescate era por montos mucho más elevados de lo que tenemos ahora, se negociaba sobre 1 millón de pesos capaz, con una logística, una preparación, una selección de la víctima que las bandas delictivas tenían mucha información previa al hecho. Toda una inteligencia. Inteligencia y logística y muchas armas importantes. Y eso convivía con los secuestros también de pocas horas, como lo que hoy tenemos mayor cantidad. Lo que se conoce como secuestros express, se llaman. Sí. Esos secuestros prolongados, por distintos motivos, fueron disminuyendo. Hoy los datos estadísticos indican que prácticamente no hay de ese tipo de casos, pero que podría llegar a haber alguno. En los últimos años creo que los hechos más prolongados duraron entre 5 y 6, 7 días. Y hoy lo que hay son muchos hechos cortos, que algunos son hechos cometidos por una misma bandita, digamos, o bandas con menos logística, menos organización, pero que sí, son grupos que se dedican a cometer este tipo de delitos. Justamente esto también genera la imprevisión desde el punto de vista de la fiscalía, porque un poco el trabajo es investigar y ahondar en los casos de acuerdo a lo que ustedes van investigando. Si se vienen dando que un robo deriva en un secuestro, o una entradera deriva en un secuestro porque quizás los malvivientes ven alguna oportunidad de sacar un mango más, también, ¿no? Desde la fiscalía los deja parado en un punto que investiga. Hay tal cual. También en tema de competencia, a veces esto el secuestro extorsivo es un delito que es competente para intervenir la justicia federal. El robo o la privación de libertad interviene la justicia provincial. Entonces, a veces estos grupos delictivos un día cometen un robo común o una privación de libertad que interviene una UFI, el conurbano, y al día siguiente cometen un delito que se tipifica como un secuestro extorsivo porque hay un llamado extorsivo, un pedido de rescate. Entonces, la misma banda está siendo investigado por una fiscalía de la provincia y por una fiscalía federal. Ahí es donde también esta unidad está trabajando en la coordinación con la justicia de la provincia y la justicia federal, tratando de intercambiar información, conocer los datos que hay en una causa y los que hay en otra, y ser un poco el nexo conductor de ese intercambio de información. Después, llevar el caso a juicio, ordenar las medidas que haya que ordenar en cada una de las causas. Pero es cierto que a veces estas bandas, de acuerdo a las circunstancias y cómo se dan los hechos, cometen un hecho que puede encuadrar penalmente como secuestro extorsivo o en un robo, una privación de libertad, que a veces privan de libertad a una persona, la llevan a un cajero, le roban algo y eso no interviene la justicia federal y es competencia de la justicia. Vale aclarar que bueno, la justicia interviene a partir de la denuncia, ¿no? Que de la familia o de oficio. O de oficio. Pero bueno, hace algunas semanas hablábamos con el fiscal Basso, también por algunos casos que se dieron en nuestra región, puntualmente esa noche era por la chiquita de Castelar, que aparentemente la banda fue desarticulada. Bueno, y un poco el consejo del fiscal Basso en aquella noche a la gente es, si son víctimas de un delito de estas características, hagan la denuncia. Es la mejor opción. Hoy le decía lo mismo a los vecinos de Ituzaingó. Cuando uno está en esta situación, que empieza a negociar el pago del dinero por la liberación de un familiar o de una persona llegada, le está negociando un rescate, no está negociando con un caballero o dentro de un marco normativo que regula esa negociación. Está negociando con delincuentes que están poniendo en riesgo la vida de una persona y la única ayuda que tienen la van a encontrar en el Estado, no van a encontrar ayuda de otro lado. Es necesario que la policía, cuanto antes se tome conocimiento, estos policías de investigaciones que decíamos, que tienen mucho compromiso, puedan empezar a tomar medidas investigativas que le den mayor protección a la víctima, a la familia o al que va a pagar el rescate, y mayores posibilidades de investigar el caso desde el inicio. Cuanto más tiempo pasa, vamos perdiendo pruebas o posibilidades de obtener pruebas. El caso de la negativa por parte de los familiares de las víctimas tiene que ver más que nada por un tema de miedo, de que la incursión de la policía... Creo que es una situación de shock, de nervios, de no saber tampoco de no estar preparado para esas situaciones, y uno a veces actúa espontáneamente con lo que puede, con lo que le sale, y bueno, a veces sirve
si me piden un consejo, por ejemplo, cuando hablaba con los vecinos, digo, miren, lo mejor que yo le puedo aconsejar es hacer la denuncia. ¿Hay apoyo de Nación y de Provincia a la Fiscalía? Sí, hay mucho apoyo. Incluso cuando se presentó esta unidad, se hizo en conjunto con la Ministra de Seguridad de la Nación, con Patricia Bullrich, con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Si bien estaba el ministro Ritondo, estaba el jefe de gabinete y había miembros del gabinete. Estaba el jefe de la Policía Federal, el comisario general Roncaglia. Estaba el jefe de la Policía de la Provincia, el comisario Bresi. Estaba el jefe de investigaciones de la Federal, el jefe de investigación de la Provincia. La mayoría de los fiscales del conurbano y la procuradora general de la Nación. Así digamos que, de paso, que la ministra Bullrich hizo un trabajo en conjunto. Esa es la foto. Claro, exacto. Sí, sí. Después, bueno, se está trabajando en conjunto y se está trabajando en un comando conjunto de intercambio de información y trabajo coordinado de las fuerzas federales con las fuerzas provinciales, que esto también tiene que ver porque es un delito interjurisdiccional, que muchas veces pasa la General Paz de un lado a otro. Y si no trabajan en forma coordinada, acá damos mucha ventaja. Uh-huh. Así que la verdad que creo que es el camino. Va a haber que trabajar en eso y coordinarlo. Y tenés un problema que es el secuestro, o sea, se llama express justamente porque levantan la persona y todo se resuelve en horas. O sea, digo, debe haber mucha agilidad por parte de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad para resolverlo. Lamentablemente, en base a la cantidad de casos que vamos teniendo, uno va aprendiendo también por la experiencia. Entonces, hay muchas medidas de investigación que ya están aceitadas, que es parte del trabajo que está articulado entre las fuerzas policiales y la Fiscalía. Sabemos rápidamente lo que hay que hacer, los policías saben rápidamente lo que hay que hacer, cuáles son las primeras medidas que no podemos perder tiempo. Y a veces tenemos poco tiempo para poder ejecutarlas. Y son pruebas que si no las obtenemos en ese momento, después se pierden. Entonces, lo mejor sería que no haya casos, pero bueno. Sí, obviamente. ¿Encontraron estamos trabajando bandas en eso? ¿Que actuaran más allá de la zona oeste y hayan pasado al norte o al sur, o son exclusivamente más allá de moverse dentro de los mismos distritos, pero en la misma zona? Hay muchos casos de bandas. A veces son bandas. Las bandas no son estables, digamos. Hay veces que la conforman cuatro personas, otras veces de esas cuatro quedaron dos y se suman otros dos que son de otra localidad y entonces van para Capital o van para alguna otra jurisdicción, jurisdicción de otra Fiscalía Federal. Puede ser el fiscal federal de Lomas interviene en una investigación que algunos de los investigados en ese caso están siendo investigados por el fiscal federal de Morón, por ejemplo. O el de Morón con el de Capital o el de San Martín o a veces de Lomas a San Isidro, porque agarraron General Paz y terminaron en el otro punto. ¿Cuál es la pena promedio para una persona que secuestra a otra? Son penas altas. La figura básica del secuestro extorsivo tiene una pena de mínimo 5 años y si se cobra el rescate es una figura más grave, ya de un mínimo de 8 años, y ya después se van agravando por la participación de más de 3 personas, por el cobro del rescate, porque la víctima sea una persona mayor de edad, embarazada, con alguna distintas figuras, o hay un daño a la víctima, o intervienen policías, o la muerte de la víctima, puede terminar con prisión perpetua, en el peor de los casos, con el peor resultado. ¿Esto cambió a partir de Bloomberg, la ley Bloomberg en el 2004? ¿Con la creación del 911? No, cuando se modificó en el 2003, la figura, se modificó el código procesal y se modificaron las figuras penales en el artículo 170 del Código Penal. Viene de trabajar en Rosario, también una zona muy caliente, en este caso afectada por el narcotráfico, donde no digo que no se den secuestros extorsivos, pero hasta ahora no. Pero digamos que el grueso de las causas pasa por el tema narcotráfico. No es un tema que ahora del cual usted se va a ocupar, pero es un tema indudablemente no solo de Rosario, sino que es del país, lamentablemente, ¿no? Sí, la experiencia, estuve un año trabajando en Rosario como fiscal federal, una experiencia muy muy enriquecedora para mí, mucho trabajo, una jurisdicción que no había trabajado nunca y que tiene particularidades que merecen mucha atención. La verdad que el tema del narcotráfico ahí es un problema que los fiscales federales... Hay dos cosas. Una es que los fiscales federales teníamos delegadas, o los tienen ahora delegada, todo el trámite de las causas, porque los jueces tienen la facultad de delegar el trámite de la causa. En Rosario todas las causas están delegadas en la fiscalía. Y
la provincia de Santa Fe no adhirió a la desfederalización de los casos de venta de droga al menudeo, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, así que la justicia federal interviene desde la tenencia de droga hasta el tráfico de grandes cantidades. Y ¿cuántos fiscales federales hay? Son en tres fiscalías federales, que además tienen competencia en todos los fueros, penal, civil, contencioso, administrativo. Así que hay mucho trabajo. La fiscalía tenía delegadas 1.300 causas para instruir, en las cuales el 70% eran de tráfico de droga. Tiene una ruta fluvial importante que viene desde Misiones, claro, recorre toda, por todo el Paraná. Todo el Paraná. Tiene rutas terrestres importantes que también tienen influencia de muchas provincias. Es una zona de mucha conflictividad social, de una brecha social grande. Tiene particularidades de dos hinchadas de fútbol que son conocidas, que Newell's muy importantes. Central, ¿no? Una gran interna, un gran enfrentamiento. Hace poco, hay. Está muy asociado el homicidio de muchos casos. ¿Sí? No sé, la verdad que hay un caldo de cultivo. Es complejo. No puedo hacer el análisis completo o sacar conclusiones, pero sí aportar algunas ideas para que cada uno analice. Su investigación sobre determinados casos, en ese año que trabajó en Rosario, ¿fue amenazado de muerte, doctor? No, por suerte no. Bien. Aprovecho y le pregunto, porque además de ser fiscal federal, dale. ¿Puedo? Sí, cómo no. Es un vecino. ¿Usted vive con miedo? No. Bueno, la suerte. Procuración General fue la que dijo que en Provincia de Buenos Aires había 13 secuestros declarados por mes. Declarados. Sí, no fue declarado. Lo que dijo la Procuración General es que en base a la estadística que obtuvo de los casos en los que se ordenaron intervenciones telefónicas, mientras la Procuración General tenía la función de intervenir los teléfonos a través de la DICOM, sacaron una estadística de casos de secuestro en los que se intervinieron teléfonos. Esa es la estadística que aportaron. Bien, por eso yo decía que la estadística a veces, según de dónde se busca la fuente, ¿quién incompleta o parcial. No, perfecto, porque me parecían pocos. 13 declarados. Bueno, el Ministerio de Seguridad de la Nación aportó después otra estadística que los números... la fuente eran, creo que las fiscalías habían aportado datos al Ministerio de Seguridad y ahí el número da un poco más alto. Bueno, claro. Más allá de los números, de quién sea el que aporta, es los secuestros definitivamente crecieron. ¿O no? Yo diría que tenemos una importante cantidad de secuestros, no quiero decir si crecieron o no, la cantidad es importante, más o menos el año pasado hubo alrededor de 290 o 300 secuestros en el año. ¿En dónde? En el país. En el país. Concentrados mayormente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Sí, perdón, el juicio de Morón tuvo 62 de esos. Sí, yo acá no tengo las estadísticas, pero les diría que hay unos cuantos. Este año, según los datos estos que relevó el Ministerio de Seguridad, en el primer semestre o tomando de enero a mayo, con relación a ese periodo del año anterior, habría un poco menos en la provincia y un poquito más en la ciudad de Buenos Aires, pero está bastante parejo en general la estadística. Yo diría que estamos alrededor de 300 secuestros el año pasado y este año se mantiene más o menos ahí, pero la realidad es que está aumentando. No sé si va a terminar en un número mayor, igual o menor, por eso tenemos que ver la foto a fin de año. Ojalá que termine menor. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Bueno. ¿Le gusta el rugby, por lo que sé? ¿Sigue jugando o no? No. ¿Pero no agarra la guita cada tanto? ¿No? Bueno, le agradecemos, doctor, la presencia. Muchas gracias. Muy amable. Hace 10 días que asumió aproximadamente, ¿no? Sí, el 6 de junio, creo. Ante la requisitoria de la producción, está aquí charlando, no solo con los vecinos, también, ¿por qué no? Con los vecinos a través de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y habla con ustedes, con nosotros, con la producción. La verdad, una charla realmente interesante con el doctor Markevich. Nos vamos a la pausa y enseguida retomamos. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone, or will blood run down the face of a boy with a scroll. Estudia en Argentina. Universidad de Morón. Con más de 90 propuestas académicas. 5627-2020. www.unimorón.edu.ar.
te queremos contar que reactivamos la obra de la Cuenca Boquerón. Un proyecto fundamental para evitar que nuestros vecinos de Morón Centro y Sur se sigan inundando. Los trabajos estaban interrumpidos desde noviembre del año pasado, pero con el esfuerzo conjunto entre el municipio y la Nación, logramos ponerlo en marcha y vamos a finalizarlo a principios de septiembre. Seguimos haciendo más para vos, Morón Municipio. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100, altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Asociación Civil Transporte Automotor. Con el compromiso diario de trabajar juntos para lograr que se convierta en realidad el país que merecemos todos los argentinos. Empresas y trabajadores 100% nacionales. Escuela de Gastronomía de Morón. Cursos cortos, carreras. Informes e inscripción 4628-9197. Transporte La Perlita lo informa. ¿Está usted al tanto de la tarifa social para viajar por solo 2 pesos con 70? Se debe gestionar en la oficina de ANSES o mediante su página web. No pague de más. Acercó esta información Transporte La Perlita. Muy bien, regresamos de la pausa, 4623-7602 nuestro teléfono, y les vamos a proponer a todos ustedes y a nuestros compañeros, vamos a hacer un repaso de los invitados más destacados que han pasado en las últimas semanas en PPR, ¿les parece? ¿Cómo no? Bueno, menos mal que me dijeron que sí, ¿eh? Bárbaro, porque estaba previsto y no había otra forma de cambiar esta rutina impuesta, ¿sí?, por el productor Norman Díaz. Bueno, ¿qué les pareció la visita de Silvina Birch hace algunas semanas, la Secretaria de Educación del municipio de La Matanza? Bueno, yo lo hago cortito, no termina de definir. Primero es una secretaria de un municipio, sí. Va a terminar definiendo educación de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Eso tiene una posición tomada, ¿no? Tengo que opinar yo, la verdad que no me siento con la legitimidad para opinar. Sí estoy de acuerdo que creo que el colegio tiene que ser más estricto y más exigente, las dos cosas. ¿Le invitarías a tomar un café? No. ¿Vos? ¿A tomar un café? Sí, yo no le niego un café a nadie. Pero por otra parte, el tema convocante era en su momento... Me haces quedar recontra mal. ¿Por qué? No, si vos no querés tomar un café, estás en todo tu derecho. No, la habíamos convocado por el tema de la vuelta de los aplazos. Exacto. Algo que, bueno, un poco se disipó esa discusión. Y bueno, ella hizo su planteo, seguramente lo vamos a ver reflejado en las palabras que compartiremos a continuación, después de que Pedro... Nos cuente. Sí, yo justamente voy a redondear con que no estuve presente en ese panel, pero vi el programa, ¿verdad? Por supuesto, en YouTube. Estabas en Europa, cierto. Estaba de viaje, sí. Vacaciones merecidas. Así que me pareció por lo menos sólida la respuesta que dio. Y es el mismo gerente de recursos humanos. A un mes de programa se tomó vacaciones. Es el único caso en la historia mundial que al mes de haber iniciado. Pero doy fe que las tenía merecidas. Sí, claro. Como él dijo. Compartimos entonces la nota y un tramo esencial, sí, de aquella nota que hacíamos hace un mes aproximadamente con Silvina Birch, la secretaria de Educación del municipio de La Matanza. ¿Se puede hablar de reforma educativa con esta vuelta atrás, con la vuelta a los aplazos en la escuela en la provincia de Buenos Aires? No, yo en eso coincido con lo que vos acabas de decir. O sea, claramente esto no es una reforma educativa, es más una medida por ahí que tiene algún marketing, digamos, político, porque, bueno, es volver a esta idea de que si castigamos, si sancionamos, estamos hablando de chicos de 5 a 12 años, no estamos hablando del secundario, digamos, donde ahí las notas siempre fueron de 1 a 10. Acá estamos hablando de un chiquito de 5 años que
ahora puede tener un insuficiente. La paradoja también es que no sacaron la promoción automática, que está bien que no la hayan sacado, pero entonces un chico puede tener insuficiente y pasa. Cosa que genera una cierta contradicción. Sí. Entonces, a mí lo que me parece, y lo que digo es, yo no, en principio no estoy ni en contra ni a favor, porque como especialista en educación, lo que digo es que para que uno pueda tomar una buena decisión sobre si sirvió el cambio anterior o si esto sirve, tiene que tener datos. Entonces, lo que sí digo es que debería haber habido una evaluación de impacto del programa anterior y sobre la base de datos, de si eso mejoró o no mejoró los aprendizajes, si sirve para que los chicos aprendan más, que en definitiva es el objetivo de la educación, entonces ahí se toman las decisiones. Sin datos todo queda en yo opino, vos opinás, él opina, y es muy difícil trabajar en educación sin una medición técnica. Es impensado que haya un protocolo educativo que trascienda a los gobiernos para que esto pueda ser llevado a cabo en la extensión de los años y que se vaya renovando y que haya una adecuación y un ayornamiento a las necesidades y a las motivaciones de los chicos, de los padres, de la sociedad en general. Es la verdad que es triste y es vergonzante. Es tremendo, es grave, porque lo que vos estás señalando, que es lo que pasa, es que cada gobierno que llega quiere poner la primera piedra. Entonces, ¿saben qué pasa? La casa no se termina nunca de construir. Uh-huh. Porque sacan la piedra que está y ponen una piedra. Entonces, lo que yo siempre digo es, miren, cuando uno va a hacer un análisis técnico, porque, digo, además de la mirada política y el marketing político, uno tiene que tener una mirada técnica. Entonces, en la mirada técnica, cuando uno hace un trabajo técnico, tiene que decir, bueno, ¿qué funciona bien? ¿Qué conservo porque funciona bien? ¿Y qué mejoro? ¿Qué cambio? En función de metas, objetivos, rendimiento interno de las escuelas, de aprendizajes de los estudiantes, garantizar las condiciones necesarias para que el aprendizaje pueda darse. Entonces uno va mejorando en función de objetivos. Y esto es lo que tienen que diseñarse y pensarse en materia de política educativa. Por eso no puedo estar más de acuerdo con vos, o sea, así no vamos a ningún lado. Un chiquito de clase media que tiene papás profesionales que le leen cuentos a la noche tiene una formación distinta que un chiquito que tiene papás de clase media pero que no les leen cuentos uh-huh. a la noche. Ahora, ¿esos chicos tienen que tener una nota diferente por la proveniencia o lo que se trata es de enseñarles e ir evaluando el progreso de esos chicos en función del punto de partida que tienen? La pregunta es, ¿qué queremos del sistema educativo? ¿Nosotros queremos un sistema educativo donde todos los chicos aprendan y por eso se gradúen al terminar el secundario? ¿O queremos un sistema educativo que seleccione donde solo se gradúe el 10% y el 90% quede a la buena de Dios? Y después ese 10% siga a la universidad. Yo quiero, y además es lo que marca la Constitución, no es lo que uno quiere. La Constitución garantiza el derecho a la educación de todos y la Ley Nacional de Educación obliga al Estado y a los padres a que manden a los estudiantes hasta terminar el nivel secundario. Bueno, era la palabra entonces de Silvina Birch. Perdón, voy a buscar la tarjeta SUBE. No la tengo yo acá. Al Pollo le pasó eso, la verdad, un hecho insólito. Dijo, es la primera vez que un periodista me pone en semejante aprieto por un tema menor, pero indudablemente que al Pollo le dolió no tener la SUBE en ese momento. Duda de la producción y de todos nosotros si realmente usa la tarjeta SUBE. Mirá, te voy a decir, primero yo le pregunté una cosa que era con respecto a su vínculo con Moyano y eso disparó a esa pregunta de él si quería ver la SUBE. Yo le dije que no, vos le dijiste que sí, le pusiste en un aprieto. Fernando, el camarógrafo, sí, dijo que se la llegó a ver, en los nervios que tenía, se la llegó a ver, pero él siguió buscando y no la encontró lo que la hora de programa. Sí. Fernando vota a la izquierda, seguro. Mirá que la buscó y tuvo tiempo y todo. Sí, lo único que apareció fue el carnet del Deportivo Morón. Eso sí. Eso sí lo tenía, lo sacó así. Con la cuota al día. Pero de la SUBE no se supo nada. ¿Vos? No, yo le creo. Si se la habrá olvidado o es lo que dice Pedro. Al Pollo Sobrero le creo. Bueno. ¿Ustedes le creen al Pollo Sobrero? Lo pusimos en un aprieto sin querer, en definitiva, pero es más que nada
un pequeño blooper que se generó aquella noche cuando nos visitaba el dirigente gremial de la izquierda, Rubén Pollo Sobrero. Yo tomo el colectivo. Tengo la sube, si querés te la muestro. Pero digo de los otros, vos sabés que Moyano no toma el colectivo. Mostrame la sube. Hace algún tiempo le habías recomendado a una de tus hijas que no viaje en tren, que viaje en colectivo. ¿Sigue siendo un medio inseguro el tren? No, no tanto como en ese momento. ¿No tanto como? En ese momento. Como en ese momento. No, yo no te digo por vos, lo digo por Hugo Moyano, por otros sindicalistas que claramente no viajan en el tren. Este es el carnet del Deportivo Morón que muestra Rubén Pollo Sobrero, número de socio, 16.809, ¿sí? ¿Cuota al día? A ver. Bueno, no, pero socio VIP, me parece. Ah, bueno. No, ¿qué socio VIP? ¿Qué significa ser socio VIP en el Deportivo Morón? Es una chance, sí, sí, está al día, está al día. Bueno, no encuentra la sube, ¿eh? Lo pusimos en un aprieto. La tengo. Bueno. ¿Iré en tren? En los bolsillos de pantalón. Ah, no, en tren también se usa la sube. Exactamente, sí, sí. Bueno, pero pará. Está bien. No, pero no, para que como un ridículo. Pará, no estuviste. Para que la encuentro, porque me van a tirar como loco. En los bolsillos, en los bolsillos. Y no sé cómo te va, Pollo. El problema no es cómo viniste, el problema era cómo te va. No, me trajo un compañero. Ah, bueno. Bueno, la sigue buscando el Pollo. Bueno, Pollo, ¿admirás algún dirigente sindical? Me dijiste que era para... Sí, sí, no, no para apareció la sube, No apareció la pero sube. Pero bueno, le creemos al Pollo, no, que la gente acá la usa. Acá tenés los bolsillos, ¿eh? Sí, el Pollo le queremos todo. No, le voy a tener. Bueno, yo, mira, dijiste... ¿Cómo se van a cagar de risa de con mí? La falta de la sube. Con la falta Pollo de la se quedó con esa. Tenés más bolsillos acá. Para mí que está en las tapitas del... No, porque la saqué... ¿No te habrá quedado arriba del auto? No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque inclusive me es fácil sacarla porque la sacamos en el ferrocarril nosotros y al sacarla en el ferrocarril, aparte viene con la credencial. Entonces cumple las dos funciones, es bárbaro. Bueno, nos seguimos buscando la tarjeta sube, nos vemos en la cancha y seguimos buscando la tarjeta sube. Mira, sos el primer periodista que me hace quedar en falso. Hasta aquí, Pollo Sobrero. Bueno, qué blooper el del Pollo, la verdad que, y también quedó registrado, la gente se expresó a través de las redes sociales, lo castigó duramente por aquel fallido, no creyéndole, al contrario a tu postura. Yo también le creo al Pollo. No, le que creo, usa la sube. Le creo. Bueno, un tramo saliente también en las últimas semanas fue la presencia de Eduardo Valdés, el ex embajador en el Vaticano, ¿sí? Contando anécdotas y un poco poniendo en su boca el pensamiento del Papa, ¿no? ¿Qué te pareció aquella charla? Mira, la parte del Papa me pareció buena y me pareció mejor todavía la parte donde... Le preguntábamos sobre qué autocrítica hacía y él responde. Y eso me parece bueno. Digo, si vos no sabés qué autocrítica te podés hacer luego de que fuiste gobierno, ¿cómo volvés a ser gobierno? Uh-huh. No digo con los mismos actores, como espacio político. Y él le respondió y creo que tuvo la valentía de responderla, que otros no la tienen. ¿Mariela? Bien, no, yo rescato sí la parte que nos acercó de alguna forma al Papa Francisco y por fin alguien que habla del Papa, que realmente está cerca del Papa, porque mucha gente tiene foto, pero no pasa de allí. Sí, es cierto, ¿no? Fotos hay muchas. Sí, Y muchos se dicen amigos además del Papa. Sí. Realmente... Y tiene líneas, sí, más directa. Llega. Y directa desde el Papa hacia él, ¿no? Que es como son las líneas con Francisco. Lo que me pareció interesante es, son de esos invitados que dan ganas de que se quede una hora o entera. Uh-huh. No menospreciando a otros invitados, pero... a los que siguen, sino que da para charlar mucho más por sus anécdotas, sobre todo cuando contó hacia el final lo de Maradona y el lío que se armó con los cardenales por llevar a Maradona al Vaticano, ¿no? Con las cosas que había dicho Maradona sobre Juan Pablo II, el Papa. Bueno, con todo el resumen que hicimos, la producción se va a volver loco para compactar todo esto que a nosotros nos pareció interesante de la charla con Valdés, que realmente fue así, muy interesante. La producción ha preparado este tramo esencial de aquella conversación. Jorge Bergoglio, desde que se transforma en Francisco, si hay algo que él se puso en esa mitra que se ponen los pontífices, ¿no? Se cargó el título de sumo pontífice, que es decir, el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Fíjense, primer salida del Papa dentro de Italia,
dentro de Italia, podía haber ido a Asís, que era la tumba de San Francisco, él se había puesto el nombre, sí. Podía haber ido a Bari, donde está San Nicolás de Bari, podía haber ido a Torino, donde está el manto sagrado de Cristo, no, él decidió ir a Lampedusa, que es la última isla, la última parte del territorio italiano más cerca del África, donde llegan todos los días miles y miles y miles de refugiados desesperados, que hasta el momento que llegó Francisco a Lampedusa eran simplemente migrantes. Él va de la periferia hacia el centro, ese es su concepto. Él cree que se ve mejor los centros urbanos desde la periferia. Fíjense ustedes, Ramón Mejía, tomen esa parte del Papa. Y él va a Italia, va a la periferia, va a Lampedusa. Sale de Italia, va a Albania. Después va a Bosnia, países con 93% de población musulmana. Salvo los países de América Latina, que ha visitado el Papa, fíjense, y Filipinas, todos los demás países, cerca de 23, 24 países, la mayoría no es católica. Yo estoy trabajando para que venga el año que viene a Buenos Aires, porque yo creo que cuanto más cerca esté Francisco de la Argentina, a pesar de lo que lo quieren alejar, se va a entender más el concepto para los seres humanos laicos, el derecho a tener un trabajo digno, el derecho a tener una tierra y el derecho a tener una vivienda. En Europa, cuando le dicen Papa peronista es para bajarle el precio. Y yo entonces prefiero que no le bajen el precio al Papa y decir, en otro tiempo, cuando él ya no esté, podemos hacer un análisis de a dónde. Pero porque también le baja el precio en la Argentina. El Papa dice esto porque es peronista. Y no es así. El Papa dice tal o cual cosa porque cree que de acuerdo a su visión del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, esto está bien y esto está mal. Me parece que el Frente para la Victoria o el kirchnerismo, ¿no?, que en realidad que la base es el peronismo, no hizo una autocrítica hasta el día de hoy. Tal vez la haga mañana y yo quede en offside, pero por lo menos hasta el día de hoy. Yo creo que la estamos haciendo sin hacerla pública, porque encima no le va a ser tan. Todos los días estamos con bae en los medios. No, pedime que no le regale a ellos lo que decimos a puerta cerrada, que somos bastante duros. Particularmente participo de la nueva conducción del Partido Justicialista. Debo decirte que me siento mucho más optimista que en el año 83, que yo era un joven y me tocó perder por primera vez la elección. Y a partir de ahí, entonces, 2017, que creo que va a ser aplastante el triunfo nuestro, en todos los distritos, porque basta ver la situación social, ¿no? Y ahí plantearemos un esquema de cómo, quién lidera para el 2019. Desde lo que yo pienso, estamos en retroceso, no tengo ninguna duda. Ahora, esto significa que algunas cosas hicimos mal nosotros y tenemos que recuperar la voluntad popular, y a su vez creo que están haciendo tan mal las cosas los que están llegando que no vamos a volver porque seamos mejores, sino porque ellos son peores. Hoy sigue teniendo el vínculo con el Papa. Sí. Leí por ahí que prefiere estar con él fuera del protocolo porque, bueno, de hecho a los dos les gusta salirse. Bueno, no, lo que pasa que es esto, que yo antes de ser embajador él yo entraba y salía en el Vaticano cuando quería, él me llamaba, y después cuando fui embajador el protocolo es muy duro. Y tratábamos de respetarlo, porque creo que era una forma de respetarlo a él. Respetar, sí, sí, ¿no?, el protocolo. Y aparte quiero decirte que los cardenales ahí me pasaron todas las facturas que ustedes, alguna de ellas, pasaron recién. Maradona fue un tema que después me la pasaron, grave. No lo quería. Maradona había insultado a Juan Pablo II, estos eran todos hijos de Juan Pablo II. Y a mí me pareció muy inteligente lo que quiso hacer el Papa, era el regreso del hijo pródigo, ese. Hay que entenderlo a Francisco. Francisco tiene mucho de eso. Cuando él abre, es porque él quiere que, como él dice, la iglesia es una iglesia nuestra, de pecadores. Yo soy el primer pecador, dice. Y sí, quizás a través de estos mensajes sea mucho más claro. Una iglesia mucho más abierta. Exactamente. Y acá le dan. Y la verdad es que tiene que ver con un concepto. Dejemos el chiquitaje. No, qué chiquitaje, ¿eh? ¿Sabes cómo me la dieron los cardenales? Chiquitaje.
La palabra entonces de Eduardo Valdés, un cuadrazo político. Bueno, llegamos al final del programa, ¿sí? La verdad pasó rápido, interesante la primera parte, conociendo los detalles de cómo va a trabajar y cómo está trabajando el fiscal Markevich en todo el país. Y recordamos que es un cargo importantísimo, es vecino de Ituzaingó, esto hay que resaltarlo. Sí, sí. Un hombre joven, Andrés, me ayuda a remarla, un hombre joven. No, te puedo contar cosas conocido, de Markevich. No, lo conocés en forma personal, Andrés. No quiero contar nada por el cargo que ocupa, si está justo de fiscal general. Pero ¿qué cosas tenés para contar? Nada, que le gusta el rugby y que jugó en Matreros. No, bueno. Bueno, algo que no sea indiscreto. No, indiscreto no, cuestiones personales. Sí. Pero yo por una cuestión de seguridad no las quiero, me parece que él no quisiera que yo las cuente, nada más. Bueno, bárbaro. Bien. Pero digo, importante el papel que le toca jugar en estos momentos, designado por la Procuradora General de la Nación, importantísimo cargo, reitero, vecino de Ituzaingó con sus jóvenes 40 años, ¿no? Aproximadamente, la verdad, con una trayectoria muy destacada en el ámbito de la justicia. Con un tema de los más calientes de los últimos tiempos en materia de seguridad, claramente, ¿no? El secuestro express, en la zona oeste sobre todo. Bueno, final. Bien, sí, no nos vayamos, les voy a hacer un piropo yo a ustedes ahora. A ver. Porque hubo recorte de pelo. Sí, tenía una peluca. Sí, tenemos canje, 3x1. Todos. Están todos 3x1, es así. El próximo mes van los tres productores y después van tres camarógrafos. Bueno, avisen cuándo me tocó a mí. Me toca a mí porque yo todavía no. Bueno, nos vamos. Dale, nos vamos. Dale. Justo compartiendo una hora más del programa. Con todos ustedes lo mismo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao. Feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava. I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, will blood run down the face of a boy with a scorn? When you find yourself in a skirmish, will you win?